Hola, buenos días. Una vez más les saluda Alejandrina Zamora, presidente del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado, en nuestras series Tópicos del Deporte Adaptado. Hoy con el tema la práctica deportiva y la discapacidad sensomotora. Y vamos a tener un auditorio de lujo. La verdad es que podría platicarles mil anécdotas que he tenido con ellos y lo mucho que he aprendido con estos invitados de honor, mis invitados especiales, como siempre. Pero antes de presentar a cada uno, me gustaría hablar un poquito de lo que son los sentidos. El cerebro y los sentidos. Nuestro cuerpo desempeña un papel importantísimo en cada proceso intelectual a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, desde el seno materno hasta la edad adulta. Es él quien proporciona al cerebro la valiosa información que éste necesita del medio ambiente que nos rodea. Cada movimiento desde la infancia es decisivo en la creación de redes neuronales que de hecho forman la esencia del aprendizaje e inteligencia. A través de nuestros ojos, oídos, nariz, lengua y piel, recibimos las sensaciones. Estas se convierten así en el fundamento del conocimiento. Por lo anterior, la profesora Ibarra en 1999, se puede afirmar que la recepción de información y por lo tanto el aprendizaje y desarrollo de la inteligencia se da conjuntamente en relación cuerpo-mente, es decir, integralmente. Así, al experimentar el mundo gracias a la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, nuestro cuerpo se transforma en un receptor sensorial que recoge la información necesaria y la incorpora al aprendizaje. Albert Einstein decía que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es solo información. Es por lo tanto a través de nuestro sistema sensomotor, perdón, que experimentamos el mundo que nos rodea y por eso podemos afirmar que el pensamiento, la creatividad y el aprendizaje surgen de la experiencia. Por lo consiguiente, es primordial crear ambientes donde la experiencia sensorial sea rica y libre, donde exista la posibilidad de formar patrones de aprendizaje complejos y se active el pensamiento y se propicie la creatividad. Dicho esto, pues voy a presentar a cada uno de mis invitados y van a ver lo fundamental que se vuelve el deporte para ellos y cómo fortalece esta parte sensomotora y cómo enriquece a pesar de la discapacidad. Vamos a presentar a nuestra alumna más disciplinada, que se quiere reír. Sí, ríete, ya sabes que eres tú. Padme Jimena Cruz Poblano tiene 8 años y va en tercer año de primaria. Déjenme que les diga que, bueno, estoy segura de que tarde que temprano ya llegará a ser presidenta de esta asociación. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Eva Fabiola Gutiérrez Castillo, ella tiene 24 años de edad, tiene un síndrome de cromosoma de noveno par. Su coordinación psicomotora es deficiente y tiene una deficiencia de memoria a largo plazo. También tengo el gusto de presentarles a Iván Montante Camurlinga. Él tiene 33 años, acaba de pasar su cumpleaños, por cierto, y él fue diagnosticado, tiene un diagnóstico psicomotor y de lenguaje con una deficiencia mental moderada. Y después, otro de mis orgullos, de verdad, universitarios, otro Puma de corazón, con él hemos vivido muchas también experiencias. Es un chico muy disciplinado. Jorge Yamil Cruz Poblano, tiene 17 años, ya casi 18, por cierto, ya en unos días más va a ser su cumpleaños en diciembre. Y es un estudiante de primer año de CCH Sur y tiene una discapacidad que se llama síndrome de Hoover. Como se habrán dado cuenta, Padme y Yamil, pues son hermanos y los dos
tienen este síndrome. No nos vamos a meter a hablar de lo que es su discapacidad como tal, sino de las dificultades a las que se han enfrentado cada uno por estas características que tienen, pero en realidad ese no ha sido un problema como hemos venido viendo para cada uno de los chicos que he presentado y que se han dado cuenta que gracias a la discapacidad, cuando uno la asume, uno puede ser mejor cada día y a cada momento. Así es que, pues, bienvenidos. Padme, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Estás contenta? Sí, y emocionada. ¿En serio? A ver, dime, sí. ¿Qué te emociona de estar aquí? Cuéntame. Bueno, hacer con lo que te quiero, ustedes que vamos a hacer una etiquetita. Ay, me puse contenta y me puse emocionada y me puse nerviosa también. ¿Nerviosa? ¿Y por qué nerviosa? Aquí la nerviosa soy yo. Porque me da pues un poquito de pena. ¿En serio? Pero okay. También me quita. Ya se te quitó, supongo que ya se nos está quitando, ¿a poco no? Sí. Claro, pero platícame, ¿te gusta el deporte? ¿Te gusta ir a entrenar conmigo o no? ¿Te gusta el equipo? ¿Qué te gusta? Sí, me gusta entrenar contigo, Ale, y con mis amigos de la UNAM. ¿En serio? Sí. Oye, dime, ¿qué es lo que más te gusta al entrenar? Me gusta el ejercicio. El ejercicio para mí es correr, nadar. Aunque nadar ya sé que no te gusta tanto. Sí, me gusta correr y nadar. Correr, es cierto. Oye, ¿y te gusta cómo entrenamos? ¿Qué ha sido lo más difícil que has hecho conmigo? Bueno, lo más difícil para mí es que hay una rueda, una tanda, y con lo que tenemos que pasar una a otra, me cuesta que la paso. Cuando brincamos las llantas te cuesta trabajo, ¿verdad? Yo sé. Oye, Padme, ¿y tú sabes si tienes una discapacidad? Sí. Ah, sí. Y dime, ¿de qué trata tu discapacidad? Bueno, mi discapacidad es que no veo de lejos de un ojo y me cuesta trabajo mantener mucho equilibrio de un solo pie. Así es, te cuesta, el equilibrio es en lo que más hemos trabajado, ¿verdad? Sí. Esta coordinación nos cuesta un poquito de trabajo, sin embargo, eres bastante esmerada, debo reconocer que estoy muy orgullosa de ti, tienes un carácter que me trae, pero bueno, al 100, porque ya terminé, Ale, que sigue Ale, y la que se canse es Ale, menos Padme, entonces, pues, eso sí está complicado. Oye, Padme, pero vas a la escuela, ¿no? Sí, por esos momentos no veo tipo ir a la escuela. ¿Y cómo estás tomando clases? Por línea. Sí. ¿Qué materias te gustan? ¿Cuáles disfrutas más? Español y matemática. Ok. Pues bienvenida, Padme, no te me vayas. Ahorita vamos a seguir platicando contigo. Déjame ir presentando a cada uno. Oye, Padme, ¿y sabes cuándo es tu cumpleaños? Bueno, mi cumpleaños es el... Ya sé, piénsalo bien y vamos con los demás. No, pues es que la verdad es que yo lo que quería era colarme a la fiesta. Digo, espero que ya no haya COVID porque no hay reuniones. Pero para que me invites pastel, ¿no? Sí. No pasa nada si no te acuerdas, Padme. Yo de metiche que quiero ir a comer pastel. Me encanta el pastel. Pero bueno, vamos a darle paso ahora a Eva.
Hola Eva, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, ¿te gusta estar aquí? Sí. Y dime, ¿a ti te gusta el ejercicio? Sí. ¿Y tú recuerdas qué deporte practicamos? ¿En cuáles hemos ido a competir? Tiras con arco. Ah, no, ese te llevé a verlo, pero acuérdate que lanzas bala y jabalina, ¿sí te acuerdas? ¿O disco? ¿Cuál? Disco. Disco, lo sé, lo sé. Se me hace que me estás poniendo a prueba para ver si yo soy la que se acuerda, ¿no? Oye, Eva, y dime, ¿te gusta ir con nosotros a entrenar? ¿Mucho? ¿En serio? Oye, la bala que tú cargas es bastante pesada, es de 4 kilos y yo sé que tú eres muy fuerte. Oye, Sí. y enséñanos tus medallas, ¿ahí las tienes? ¿Sí las tienes ahí? A ver, presúmenos tus medallas. Tú ya fuiste a una Paralimpiada Nacional. ¡Guau! ¡Wow! De México. ¡Guau! ¡Wow! No, 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 no. Me parece muy bien. ¿Irías otra vez conmigo? Sí. Sí, ¿verdad? Fíjense que Sí. de Eva tengo una anécdota. Digo, de todos tengo muchas, pero en particular porque, pues, una de las partes fundamentales es que seamos disciplinados. Entonces, pues ella es disciplinada, sus papás se ocupan de ello. Y siempre que viajamos, no me gusta viajar con papás, ellos tienen que ser independientes, es parte de la formación deportiva. Y siempre les pido, pues, si tienen alguna indicación en particular. Y entre una de tantas indicaciones, porque no saben los pergaminos que me hacen los papás de recomendaciones cuando llegamos a viajar, pues fue que Eva no dormía si no tomaba leche. ¿Te acuerdas, Eva? Sí. Y lo único que no tomó fue leche y lo único que nunca quiso fue tomar leche en la noche. También la recomendación es que se levantaba y había que despertarle en la mañana porque no se despertaba. Eso quiere decir que el ejercicio hacía su función, entrenábamos muy duro, competías, comías bastante bien y creo que la única recomendación fue la que no hiciste, dejaste muy mal a tus papás y yo preocupada por conseguir la leche y Eva nunca quiso la leche. ¿Te acuerdas o no? Sí. Ok, me parece muy bien, Eva. Déjame presentar a las demás, no te me vayas porque les tengo una sorpresa. Vamos a pasar una presentación de cada uno y ahora vamos a hablar de Iván. Hola, Iván, ¿cómo Hola, estás? bien. Oye, Iván, dime qué te gusta del deporte. A mí de deporte, a mí de deporte me gusta mucho y competir. Para ganar muchas medallas. ¿Tienes ahí tus medallas? Sí, aquí la tengo. ¡Wow! Así es que, bueno, no las descuides, ¿eh? Y No. son muy valiosas. Sí. ¿A dónde has viajado, Iván? Compitiendo. Aguas calientes, sí, y a Puerto Vallarta. ¿En serio? ¿Y en qué has competido? En atletismo. Atletismo de 100 metros, 200 y 400 metros planos. ¿En serio? Sí. Muy bien. ¿Y si te gusta? Sí. Porque las circunstancias con Iván, que a veces quería lanzar algún implemento, pues tiene algunas dificultades con la coordinación que no hemos vencido por mucho. Sin embargo, nos descubrimos que correr, pues te hacía sentir libre y te gustaba, ¿verdad, Iván? Sí. En una, tengo una anécdota con él, fuimos a Aguascalientes y corrió, pero quedó en segundo lugar o en tercer lugar, Iván, no me acuerdo, la primera vez.
En segundo. En segundo. Y bueno, pues ya fuimos a la competencia, regresó, fuimos a entrenar un poquito, estirar. Y uno de sus compromisos en la noche dijo, me voy a acostar porque mañana voy a ganar el primer lugar y le voy a echar más ganas. Y así fue, ¿sí o no? Sí. Así fue. Lo primero que dijo, ya cumplí, Ale, y no saben, ¿eh? Dejó ahí el corazón. ¿Te acuerdas, Iván, o no? Sí, me acuerdo. ¿Qué más te gusta de la competencia? ¿Qué más te gusta de entrenar? ¿Qué disfrutas de ir a... ¿Qué has conseguido tú? En la parte del equilibrio, porque a mí me cuesta trabajo el equilibrio, pero ahorita ya me cuesta menos, Ya ya te me voy cuesta menos poniendo. hacer equilibrio. De hecho, pasa como con Eva, ¿verdad, Eva? Ustedes se visten solitos. Tú te vistes sola, ¿no? Igual que tú, Iván, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Tú también, Eva? Sí. ¿Verdad que sí? Son bastante. Ya también tienes cada vez más equilibrio, ¿o no, Eva? Ya. Sí. Ah, ok. Yo dije, no quiero que te me duermas, Eva. Oye, Iván, y es cierto que sí nos cuesta un poco la coordinación, pero también eres muy esmerado y conseguirlo. Pero además los dos van a la escuela, o sea, no crean que solo hacen deporte y que están ociosos en su casa. Vas a la escuela, ¿verdad, Iván? Sí, van a la escuela. Y ahorita, para esto de la pandemia, estoy tomando clases por línea. Por línea. ¿Y tú, Eva, también? Sí, también. También es por línea. ¿Tus clases también son por línea? Sí. Ok. Pues ellos toman también, están en una escuela especializada donde les enseñan a ser más independientes, donde ahí viven su parte rehabilitatoria en el sentido de la vida diaria, ¿no? Para que ellos puedan ser autónomos y tener esta independencia con sus cosas personales y esta, ya también sabes, ya les enseñaron a cocinar algo así, Iván. Sí. Sí, sabemos hacer. Sí, ¿verdad? ¿Y tú, Eva? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Encerradas. ¿Cuál? Encerradas. ¿Ensaladas? Mmm, qué rico. Sí. Oigan, pues qué padre, me da mucho gusto. Soy una orgullosa de tener estos chicos que no saben, no crean que entrenan menos. Entrenamos siempre y los sábados, pues hasta más de 2 horas. Tenemos que pulir la técnica, tenemos que estar repasando su dinámica de ejercicio. Iván, como dijo, le cuesta trabajo, sin embargo, se esmera porque tiene que tener el control de su cuerpo para poder tener un poco más de técnica a la hora de correr y pueda optimizar este recurso. Ahora pues vamos a platicar con un joven que también me siento muy, 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 muy orgullosa, igual que de todos los demás, pero con él en particular, porque es un luchador como todos, pero en el sentido estricto universitario. Vivimos una gran experiencia y pese a todas las circunstancias que se dieran o pudieran decir que él no iba a llegar y pese a algún rechazo que llegó a tener, hoy se ganó su lugar en CCH, se quedó en la opción que él eligió y pese a las circunstancias que definitivamente la familia tiene mucho que ver para que estos chicos sean tan exitosos, hoy es un orgulloso Puma. Bienvenido, Yamil, de verdad, muchas felicidades. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya estás más relajado o sigues nervioso? No está. Y emocionado estoy. ¿Estás emocionado? Cuéntanos, Yamil, ¿qué quieres contarnos de Yamil? ¿Te fue fácil pasar tu examen al CCH? ¿Estás tomando clase? ¿Qué quieres estudiar? Tú cuéntanos.
Primero les voy a contar que tengo 2 años de trazado, por eso tengo 17. Y Okay. entré primero. Tomé la pandemia positiva porque en ese tiempo lo ocupé estudiando para mi examen de admisión para media superior y oculosamente entré a la opción que quería. 2 opciones fueron: una, seguir con mi vida académica, y la otra es seguir representando a la UNAM en Oye, el deporte adaptado. eso es muy padre. Platícanos un poco de tu discapacidad. ¿Quieres, Yamil? Mi mamá me cuenta que a mí se me dificultó un poco porque cuando nací me nací con doble circular al cuello. Los doctores le dijeron a mi mamá que no podía caminar, hablar, ni hablar, pero por la rehabilitación he logrado varias cosas, vencer barreras, límites, y eso es lo más importante. Así es. Dime, ¿tienes alguna dificultad en la escuela hoy en día? ¿Cómo has superado esta discapacidad? En lo académico no tengo ninguna dificultad. Es más lo motor, la coordinación, el equilibrio, el enfoque y un poco la vista. Por la vista, es recomendable para mí tomar clases en el día y por tal motivo no quiero tomar clases en la noche porque a mí se me dificulta ver en la noche. Has Pero superado. estoy trabajando en eso. Qué bueno. Has superado bastante tu lenguaje. Y dime, ¿te has enfrentado con estos niños que no entienden o que te burlan o alguna dificultad complicada en la escuela? En ¿O los ese maestros? no, pero en la secundaria un poco. Ok. ¿Y los maestros hoy que estás tomando clases virtuales, todo bien? Todo bien, yo les platiqué sobre mi condición y los maestros me aceptaron y mis amigos que estoy formando. Qué padre. ¿Tienes alguna dificultad para escribir a la velocidad que escriben los demás o? A la velocidad sí puedo escribir, pero un poco lento, pero tengo una memoria excelente. Lo sé, digo, la verdad es que la gente a veces subestimamos y vamos a las personas y a todas las catalogamos igual. Y cada uno tenemos habilidades diferentes, distintas, donde tenemos un gran potencial que dar. Solo basta sumergirnos un poco con cada uno y uno se lleva sorpresas. Yo he aprendido tanto de cada uno de ustedes y de verdad estoy muy, muy agradecida. Porque sin todos ustedes yo no estaría aquí y mi director no viera que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, soy una afortunada. Y Yamil, dime qué te gusta del ejercicio, en qué favorece a Yamil, hasta dónde quiere llegar Yamil. Me favorece el ejercicio en mucho. Para mí es esencial el deporte para mi salud mental, emocional y física, y me mantiene activo y fuerte para la situación y mejoro el equilibrio. Así es. Tú ya asististe a una paralimpiada, ¿no? Sí. ¿Y tuviste qué lugar? Presúmenos. Fui en Colima, que fueron mis primeras paralimpiadas, y competí en atletismo de 100 metros planos y me conseguí tercer lugar. Tercer lugar, porque como dijo Yamil, su coordinación es complicada. Felicidades, es una bonita medalla, estoy muy orgullosa de ella.
porque su motricidad fue complicada, ha sido difícil, y esa voluntad solo es interna, tener esas ganas, porque sientes que se va a caer en todo momento y que no va a llegar, pero esos son los miedos de uno. El de él fue su seguridad, su fuerza, y no fue fácil conseguir ese lugar. Créanme que en una Paralimpiada Nacional, pues vale el líder a nivel nacional y jóvenes como él que quieren lo mismo, y no es fácil conseguir una medalla. De por sí no es fácil llegar, porque hay que cumplir ciertas marcas ya para llegar a un evento de esto, pues menos estar dentro de la competencia y menos estar dentro de los tres primeros lugares. Por eso les dije que Yamil también es un chico muy, 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 muy especial para mí. Y aparte, también he competido en otro estado, en Aguascalientes. Ahí competí otra vez en atletismo, 100 metros planos y lanzamiento de vara. Ahí conseguí en las dos disciplinas segundo lugar. Ok, cierto. En Aguascalientes también fuimos y ahí empezamos a incursionar con los lanzamientos, ¿verdad? En campo. Porque aún todavía las distancias largas pues nos complican y había que, hay mucho que trabajar. Pero ¿quién puede decir que no se puede trabajar cuando ellos no se cansan, cuando ellos no se rinden? Pues no te permiten rendirte a ti jamás, ¿no? Y eso, pues hablo, lo digo por mí. Fíjense que tengo una experiencia con Padme. Padme y yo nos conocimos, híjole, ¿te acuerdas, Padme, de aquella dificultad que tuvimos intensa, que tú me dijiste que te ibas de mi equipo y que yo te dije que pues te fueras? ¿Sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas por qué? Por la escoba. Por la escoba, exactamente. Entonces llega Padme a entrenar, había llovido y se le hizo fácil pues agarrar la escoba y ponerse a barrer. Y le dije, oye, Padme, vamos a calentar mientras nos hacen favor los papás de ayudarnos a quitar un poquito el agua y poder entrenar para que no se resbalaran. Entonces le dije, vénganse, vámonos acá al pasto. Y que me dice que no. Y que le digo, oye, Padme, aquí no viniste a correr, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Y qué hizo Padme? Me puse muy enojada. Enojada, lloró y me dijo, pues si me quitas mi escoba, no sé cuánta cosa me dijo, me voy de tu equipo. Y entonces Alejandrina, como si la niña tuviera tantos años, le dije, pues vete, y que se va, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, no me acuerdo mucho en dónde me fui. Con tu mamá te saliste, pues se quedó Yamil entrenando y dijiste que ya no querías regresar a mi equipo. Sin embargo, al poco rato regresó y me dijo que ya había entendido que ella no iba a barrer y que íbamos a entrenar, ¿te acuerdas? Sí, porque yo soy una atleta. Porque eres un atleta. Y desde entonces somos grandes compañeras de equipo, porque es la niña más disciplinada, es ejemplar para llegar, para hacer, para llegar uniformada. Y bueno, tiene un carácter, porque ahora la que me exige es ella, porque así como dice que yo le exijo, pues ella me exige, por eso digo que va a ser la próxima presidenta. Nos trae a todos a raya siempre. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? O sea, como si uno no se cansara, ¿verdad, Padme? Sí. Sí. Ya de esto ya tenemos un ratito trabajando a su corta edad. Ya tenemos mucha experiencia. De hecho, tenemos otra anécdota. ¿Te acuerdas de la medalla que ganaste? Bueno, te dieron un botón. Sí, acá tengo mi medalla. A ver, enséñaselas. Cierto, también. Ella, Padme, ha sido capaz de levantar estadios y yo de llevarme casi zapatazos, Padme. Estábamos en una competencia de Olimpiadas Especiales. Sí. ¿Te acuerdas? Y entonces me habían dicho que ella no podía competir por la edad. Esto estoy hablando hace más de 2 años. Tenías como 5 años, creo.
Y entonces a sus papás les dije, oigan, ¿qué creen? Pues no, pero ella quería competir, ella había entrenado, es una niña muy disciplinada, entonces no era justo que no compitiera, hablábamos con las autoridades y dijeron, bueno, sí, Alejandrina, pero ya la vamos a premiar con un reconocimiento, pero no puede ser premiada con una medalla porque por la edad no puede competir. Y además, pues no había niñas de su edad y sí la pusieron con unos chicos con discapacidad intelectual un poco más severa, pero ya niños de más de 10 años. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó en esa competencia? ¿Te acuerdas? Sí, es que me pusieron con unos niños de 10 años y de repente no puedo ganar y me adelanté y gané. Pero les ganó. Entonces, cuando hacen la premiación, porque les ganó a todos, increíblemente les ganó, digo, es una niña que llevaba mucho tiempo entrenando, ya disciplinada, después de pulir asperezas, y entonces cuando van a premiar el público, me empezaron a gritar, entrenadora, ¿por qué no? Si ella llegó en primero, a ella, ¿por qué no? Y pues no tuvo más que el comité organizador darle su medalla, premiarla con los otros chicos, porque en verdad se la había ganado, así es que por poco me golpean a mí porque me dijeron que si no era capaz de reclamar, la mamá lo sabía y bueno, no saben cuántas cosas me ha hecho pasar esta niña, pero muy, muy, muy orgullosa siempre para bien. Entonces, oigan, ¿qué les parece? Si les leo las preguntas, si es que hay, pero de lo que sí tienen son muchos saludos. ¿Qué les parece si los leemos? Sí. ¿Sí? Sí. Tienen muchos admiradores todos, ¿eh? Margarita García Franco, bravo, chicos, los quiero y admiro muchísimo, siempre alegres, logrando todo lo que quieren, me han enseñado tantos valores y son valientes, felicidades. Mon Gutiérrez, hola, buenos días, soy hermana de Eva, mi familia y yo nos sentimos orgullosos de los logros de Eva, cómo ha mejorado su motricidad con el ejercicio, por lo que le damos las gracias a Alejandrina y al equipo de Deporte Adaptado. Saludos. ¡Ay, Eva! Sí, sí te están viendo. Paco Orozco Escamilla, felicidades a todos estos grandes campeones. Mariana Trejo, mi admiración. José Manuel Nava Ortega, super campeones. María Mónica Nava, Jorge Yamil Cruz Poblano, eres una gran persona, te admiro y quiero muchísimo. Ale Ángeles, wow, felicidades a todos, son muy admirables. Soco Vega, buenos días chicos, qué bueno es verlos y felicidades por sus grandes logros. Saludos de la familia Alamán Vega. Antonio Vargas, Jorge Yamil, eres cuidadoso de tu dieta para tu salud en general y para el deporte. Una pregunta para ti, Yamil. Sí. Un poco equilibrada. ¿Sí? Cuando empiezo a competir, tengo una dieta. ¿Tienes una dieta? ¿Y en general cuidas tu alimentación, Yami? Sí. ¿Sí? Frutas, verduras, carnes, leguminosas. ¿Hay alguna recomendación que les quieras hacer a tus compañeros, a la comunidad universitaria, a todos los chicos que nos vean en cuanto a la alimentación? Que se alimenten bien y que no se exceden de más. Claro, no hay que excederse, ¿verdad? Dieta equilibrada. Equilibrada. ¿Tú también comes equilibrado, Eva? ¿Sí? ¿Comes de todo o no? Sí. 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 ¿Y tú, Iván? Sí. ¿Tú, Padmé? Sí. ¿Sí? ¿Qué comes, Padmé? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta frutas, verduras, carne, como Yamil. ¿Como Yamil? Qué rico, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué comida te gusta más, Eva? La verdura. ¿La verduras? Sí, ¿verdad? A mí me gusta
A mí me gusta el pescado y las medidas y las ensaladas. Ay, se me hace que te está faltando algo, Iván. Yo sé cuál es tu comida favorita. Ustedes no me pueden mentir. ¿Cuál es tu comida, Iván? Las hamburguesas. Ah, bueno, ¿verdad? ¿Te fijas? ¿Cómo delante de las cámaras nos quieren mentir? Pero las hamburguesas también son saludables. Es carne, jitomate, siempre y cuando las hagamos en casa, ¿a poco no? Sí. Lechuga, o sea, son ricas, también son saludables de vez en cuando. ¿Qué otra cosa te gusta, Eva? Que no sean verduras, a ver, no me mientan, ¿por qué? ¿Eres tú? Ok, es cierto, el atún, sí es cierto, el atún. ¿Y tú, Padmé? Bueno, a mí me gusta las frutas y la verdura. Pero, ¿qué otra cosa te gusta? Así como iban las hamburguesas, ¿cuál es tu comida no tan saludable? No puedo mentir. ¿No, no puedes mentir? Me gusta más Vita. ¿Las palomitas? La di la palomita sin las y pitas y voto quien toque. Ah, ok, ya salió el peine, ya salió el peine, muy bien, hasta con marca y todo. Perfecto. Y tú, Yemil, seguro que un día a la semana te portas mal, no me digan que no. Y la verdad, unos días como tacos, hamburguesa y así. Como Como tú, ¿verdad? Pero sí, una. también tan como tacos. También comes tacos. ¿Y tú, Yamil? Y también tomamos coca, pero la regla de mis papacitos es una vez por semana tomar refresco. Ok. Híjole, seguimos dando malos anuncios, pero bueno, pero también somos humanos y también no podemos ser tan mustios, ¿verdad? ¿A poco no? Sí, esa es la maravilla. Oigan, ¿qué creen? Hay que darle las gracias a Nayeli, que también es parte de nuestro equipo, es ingeniera de, egresada de la UNAM, es de parte de nuestro equipo representativo, pero ella siempre nos ayuda a preparar nuestras presentaciones. Y hoy no fue la excepción. Se dio a la tarea de recabar información sobre ustedes y hacer una presentación. ¿Qué les parece si la proyectamos y después la comentamos? ¿Quieren verse? Sí. Como dicen, recordar es vivir y vamos a recordar con estas fotos y luego me cuentan. ¿Sí, Eva? Sí. Vamos, ¿eh? Bueno, me mandaron fotos en traje de baño y comiendo cosas que no deberían, pero bueno, no importa, ¿vale? A ver. A ver, a ver. Vamos a compartir. Y aquí está. A ver, ustedes díganme si se ve bien. Vamos a ponerlo en forma de presentación. ¿Se ve bien ahí? Bien, ¡Tarara! Vamos a ver quién va a empezar. ¿Quién será? ¿Y recuerdas en dónde estás? ¿En dónde? En CU, es cierto, estamos en una ceremonia de paralimpiada. creo Ah, que también etapa también. sí, yo también creo que yo también estaba, ¿verdad? A veces asisto. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿Mandé? mamá, mi papá, todos. Todos, ok, mira, qué maravilla memoria, ¿no? Si les digo que Padme, bueno, aquí está Padme, ay, hasta le pusieron música. Ahí estás recibiendo tu primer uniforme.
Oye, qué fotos, Padme. Tan padres, ¿no? Sí. Muy bien, qué guapa saliste. Mira, también tenemos aquí a Iván haciendo su mejor esfuerzo en la bicicleta porque al tener tantos espasmos, pues le cuesta trabajo esta parte de la flexión. Sin embargo, siempre es muy esmerado y aquí ya está presumiendo su medalla. ¿Recuerdas en dónde estamos ahí, Iván? Sí, me parece que fue la de este con la bicicleta es en C. No, ese es en Aguascalientes, si mal no recuerdo. Ahí ya estábamos viendo la competencia de Maggie, porque tú ya habías ganado, veníamos de atletismo, y reconozco un poquito ahí la instalación, está Moni, y habíamos ido a Aguascalientes, si mal no recuerdo, a menos que yo me esté equivocando, pero en CU no tenemos, y si no es en CU, no, sí estoy segura de que fue en CU. Digo, en CU, en Aguascalientes. Sí fue en Aguascalientes. ¿Verdad? Miren, es que la, como dicen, recordar es vivir y las fotos, no es mi gran memoria, solo las características a veces de los lugares también se quedan grabados. Mira, aquí está Iván. Bueno, ahí nos fuimos ya de pinta, ¿verdad? Pues ya después de competir. Y ella está haciendo algo, tratando de saltar la cuerda. Acá estás intentando saltar la cuerda. De hecho, creo que ese kiosco es en Puerto Vallarta, o no recuerdo. Sí, es en Puerto Vallarta. ¿Verdad? Y ahí está Eva, ¿ya te viste, Eva? Sí. Muy bien, y acá intentando saltar la cuerda, que también es otro reto que siempre tenemos. Vamos a ver quién sigue. Ah, ¿quién será esta? ¿Quién es? Ay, ¿tú recuerdas en dónde estamos? Acá arriba. Ok, ahí fuimos a Cuernavaca, Morelos, fue una competencia regional para poder ir a previa para ir a Paralimpiada, donde pues tuviste que ganar, hacer una marca para poder ir a la Paralimpiada Nacional. Además, te ves muy triste. No, estabas muy contenta, ¿ya viste? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Sí te acuerdas de ese viaje o...? Sí. Me parece muy bien. Vamos a ver quién sigue. Vamos a ver a quién más nos puso esta Nayeli, la fantástica Nayeli. Orihuela, para que no me digan, porque, híjole, me hace mucha burla porque me cuesta trabajo pronunciar su nombre. Miren, ahí está. ¿Quién está ahí? Yo. Ok. ¿Y recuerdas en dónde estamos? No, ya se me olvidó. Ok, estábamos ahí en Aguascalientes y cuando habíamos terminado fuimos a un área donde están los trenes, ¿te acuerdas? A un parque. Sí. Y pues nos subimos porque nos dieron una... debo reconocer que cuando llegamos al parque nos vieron uniformados, nos preguntaron, además ustedes llevaban sus medallas y la gente del parque, muy linda, nos llevó a hacer un recorrido, ¿se acuerdan? Y nos cobraron. Dijeron que no, que era el regalo y de Aguascalientes por haber participado. ¿Se acuerdan que nos dieron un recorrido por ahí, por el parque? Sí. Estuvo sensacional, ¿no? Sí. ¿Quién será este? ¿Alguien sabe quién es? ¿Lo conoce? Creo que tú. Yo también creo que tú, Yamil. Ahí estamos. ¿Dónde es, Yamil? Cuéntanos. Es que tengo una anécdota. Después que de mi disciplina de canal La Metata, había un lugar
Y me acuerdo que casi nos tomamos un día esperando la meta. Sí, es cierto, nos hicieron casi todo un día, nos las hicieron de emoción, ¿verdad? Y al fin me la dieron. Y al fin te la dieron. Sí, es cierto, no sé qué pasó en el comité organizador ahí en Colima, y nos las hicieron de emoción, y ya, y a mí ya quería mover y hablar directamente con el gobernador para mover y le entregaran su medalla. Y los papás también, yo supongo a ellos no los llevamos porque ya saben que no viajo con papás, pero ya todos estábamos desesperados por una medalla que se había ganado y que no sabíamos si la iban a entregar o no. Pero ahí está tu medalla bien ganada, en Colima, en Me tu Paralimpiada emocioné tanto. Nacional. Y aquí está. Yamil. Siempre disciplinado. Muy bien, Peque. Padme en sus inicios. Estaba bien pequeñita. Estabas bien pequeñita, ¿no? Ya estás grande, Padme. No me queda claro que ya estás grande. Sí. ¿Les gustó la presentación? Sí. ¿Qué Sí. recuerdos, no? ¿Qué recuerdos? Sí. Etapa muy fácil. Estaba muy padre, exacto, y tú muy, muy, muy peque, como bien dice Padme, estaba muy peque. Oigan, chicos, bueno, pues aquí están nuestras redes sociales, los invitamos a seguir en nuestro programa cada jueves. Digamos que son de las cosas benévolas que ha tenido la pandemia en el deporte adaptado, el poder presentar a cada uno de los chicos que seguimos entrenando, ¿verdad? Y nos seguimos reuniendo para nosotros, aunque sea ahora por vía Zoom, y seguimos participando. Pero déjenme que les diga que tenemos más felicitaciones y preguntas. ¿Quieren que se las lea? Sí, Sí. ¿verdad? Dice Rosario Baena, chicos, muchas felicidades, tienen toda mi admiración. Fanny Nava, un abrazo enorme, Padme, felicidades. Ay, cuántas. Rosario Baena, Rodríguez, Iván, eres mi héroe. Rosario Baena, Fabi, Padme y Yamil son unos guerreros, muchas felicidades. Margarita García Franco, Ale, tú dices que sin ellos no podrías demostrar tu trabajo, pero nosotros, tus atletas, sin ti no seríamos lo que somos, ni hubiéramos logrado lo que hemos hecho. Muchas gracias, de verdad. Este es un trabajo de equipo. Luis Soto, sí, maestra, es una regla de especial olímpico. Ah, ya, obvio, ya nos contestaron que es una regla y me queda claro que no era culpa de ellos. Al contrario, nos habían favorecido con incluir a Padme, que ella estaba desesperada y ella siempre decía yo cuándo, y no había una competencia para la edad de ella. Pero bueno, Manuel Espinosa, orgullo, un afectuoso abrazo a todos, Deporte, Facultad de Medicina. Jared Cruz, Jorge, ¿cómo te ayuda el deporte a superar la discapacidad que tienes? Te voy a contestar, amigo. Mi deporte me ayuda a tener equilibrio, a tener ánimo para las actividades cotidianas Okay. y poder mejorar mi coordinación para escribir, para comunicarme y para lo emocional y lo mental. Qué padre, ¿no? O sea, que el deporte, ¿ustedes creen que el deporte sí les ayuda en su vida cotidiana? ¿Sí les gusta? ¿Sí les ayuda? Sí. Sí, a mí un montón. ¿A ti, Iván? Sí, me ayuda. Tú, Padme. Sí me ayuda mucho. ¿Hacen deporte en su escuela? Sí, cuando que Sí. salimos con mi maestro educación física, hacemos ejercicio también. Okay. ¿Y tú, Iván, también hacen ejercicio? Sí.
Marco Pop, Yamil, Padme son un gran ejemplo de esfuerzo y superación. Los queremos pequeños. ¿Quién es Marco Pop? Es mi tío Marco Poblano, hermano de mi mamá. Es otro tío. Y te voy a contar una anécdota, Ale. Dime. Mi maestro de educación física nos está mandando a hacer actividades, pero a mí, a Ter, se quedó al final de la clase conmigo a decirme que me paro a votar con ejercicios para mejorar mi coordinación. Me parece muy bien, y además seguimos entrenando nosotros, eso va a fortalecer muchísimo. Viridiana Brito, felicidades a todos, son un gran ejemplo. Sigan con ese entusiasmo y que vengan muchos éxitos y medallas para ustedes, que son unos campeones. Pues ya tenemos que irnos, despídanse, díganles a todos adiós y muchas gracias por estar aquí y compartir conmigo adiós. Este. Adiós. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Adiós. Que tengan excelente día y pues ya podemos salirnos.